¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo vídeo del canal de Cabecita, donde ya sabéis que la variedad está al gusto. ¡Yaki! Bueno, seguramente ver este vídeo os hace muchísima ilusión, pero bueno, más ilusión me hace a mí porque he recuperado un poco la dinámica del juego y sobre todo me he motivado. O sea, yo siempre intento grabar mucho los vídeos con bastante tiempo de antelación, pero es que bueno, ha salido de todo. Ya no solo es que tú puedas cambiar las cartas, sino que también se pueden cambiar las texturas de la tienda, se pueden cambiar las texturas de los peluches, por lo tanto el juego le da una vida totalmente nueva. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta serie de TCG Trading Card Game Shop Simulator, como coño se llama el juego. Importante, en el anterior episodio me marqué un poquito un farol. ¿Por qué? Porque yo quiero que este canal sea para los reales. No quiero que sea un canal que se viralice todo el rato, que es algo que está pasando mucho, y venga gente a hacer jaleo, ¿sabes? A hacer jaleo, venga gente de recomendados de YouTube, que son unos putos subnormales. Yo quiero a mi gente, a mis chavalitos, a mis cabecitas, punto. Me complace deciros que estamos un día más en nuestra tienda favorita llamada Tanda o Bien Shop. Y como podéis ver, ha cambiado porque en el día de hoy no estamos en nuestra tienda otaku, estamos en nuestra Pokémon Center. Es la primera Pokémon Center que se abre en España, la he abierto yo y la he llamado Tanda o Bien. Aquí pone Tanda Bien porque el juego es una puta mierda. Bueno, a ver, el juego la verdad que está guapo, pero bueno, aquí está, como podéis comprobar ya de primera, esto cambia, el cartelito de Pokémon Center cambia totalmente. Luego tenemos las mesitas que también cambian. Si os fijáis bien, los coffins, bueno, los que son los desodorantes son coffins. Te pone hasta el número de la Pokédex. Luego, fijaros cómo mola el deck este. Las cajas han cambiado, la mesa de trabajo cambia, las cajas y los sobres enteros cambian totalmente y son como las reales que hay. O sea, una cosa de locos. Sí que me habrá que hay algunas que a lo mejor no cambian del todo, como por ejemplo, si nos vamos a las deckbots, aquí no cambian, cosas que en otro mod que probé sí que cambiaba. Pero bueno, en general ya está bastante bien. Y fijaros cómo son las cartas con, bueno, esta es la última fantasma que nos tocó, que la visteis en vídeo. Luego tenemos esta de aquí, que este es este Retiram. Tenemos este Grookey. O sea, las cartas molan bastante. Y si os fijáis, mira, por ejemplo, tenemos aquí este Groudon. Este Groudon que lo vamos a poner precio de mercado, voy a poner 100, porque me sale la polla, la verdad. Y he descubierto cómo coger varias cartas, que sería así, ¿vale? En total tenemos 23.000, ¿sí, no? 23.000 de valor. Ahí está, yo ahora cojo, hago así y digo, pues quiero esta y esta, pues me la guardo, sencillamente, ¿vale? Entonces, vale, ya con la... Bueno, y aquí están los peluches, ¿vale? Los peluches que podéis comprobar que están totalmente texturizados, están súper guapos. Y la verdad que todo esto lo descubrí viendo un vídeo de Rubius y os voy a intentar dejar en comentarios... si no, ponérmelo, o intentaré que David me lo recuerde, que es el que edita este vídeo. Intentar dejarme en comentarios si me he acordado, no me he acordado, lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué tal esta caja de Scarlet Violet, ¿vale? Esta es la edición Scarlet Violet. Aquí tenemos la edición normal, tenemos Chapuecoco, Chicorita. Como veis, bueno, por ejemplo, esta carta, ¿vale? Está muy guapa, el contorno está guapísimo, pero el Retiran se ve muy bien y el fondo es de Pokémon realmente. Ahora vamos a comprar una caja que sea de paquete destino, ¿vale? Y vamos a intentar llegar al nivel 30 en este vídeo y vamos a comprar la siguiente evolución de cartas para seguir haciendo una expansión de la tienda, ¿vale? Hoy vamos a intentar hacer un capítulo muy completo, muy dinámico, donde voy a estar hablando de rato. A lo mejor la edición que hay en el vídeo es poquísima, pero tenemos muchísimo trabajo en el día de hoy. Y diréis, ¿por qué te ha apetecido de nuevo? Vale, me ha apetecido por un sencillo hecho. Primero, porque realmente sí que verás que no quería hacer los formatos series todo el rato para tener un poco de espacio a otros vídeos, y se ha juntado con que también últimamente no estoy teniendo tantas ideas por culpa de que ya tenemos una serie en activo, que es la de Inazuma. Cuando tenga más ideas y cuando tenga más espacio para hacer más series, pues entonces tal. Pero bueno, que estoy bien, es que yo me organizo las cosas de una manera muy especial y la verdad que soy un rayado. Pero sí que es verdad que esta serie se está molando mucho. El juego también ayuda, que se está actualizando constantemente y es una gozada. Como veis, las cartas molan un montón. Última novedad de la tienda, tenemos estas de aquí, ¿vale? Las verdes, estas verdes que veis aquí, son top, ¿vale? Por cierto, el Pokémon más caro, la carta Pokémon más cara, creo que es la de Cinderace. Vale, se ha llevado el Groudon, ¿vale? El Groudon Full Art se lo lleva. Arte completo.
Le cobramos 130 pavos, nos estamos poniendo ya al día, las Deathbox estas. Sí que es verdad que yo creo que llegará un punto que me gustaría vender todo, tener todos los productos, pero claro, es que no podemos abarcar todo, realmente. Vale, voy a comprarme una caja destino, que son, de hecho, podemos comprarnos nivel 29 la licencia de 64 para que nos traigan más baratas. Y podemos comprarnos, inclusive, nos podemos comprar la licencia de estas. Vale, de momento dinero insuficiente, vale, pero se puede comprar, ¿no? Vale, está bien saberlo. Y fíjate cuando juegan con las cartas, qué guapas están las cartas porque son las reales, realmente. Vale, en el almacén es donde tenemos suerte, ¿ok? Así que fijaros qué guapas, ¿vale? O sea, fijaros qué guapas. Si os dais cuenta, en la parte de atrás es como el estadio de Pokémon Espada y Escudo, ¿eh? Muy loco, ¿eh? El estadio en la polla. Estamos con las básicas. Luego, el siguiente que podemos poner para seguir expandiendo la colección destino es las evoluciones, o sea, la segunda evolución de todos estos, ¿sabes? La evolución de Quasly, la evolución de Totodile, la evolución de Charmander, pero en destino. Y tengo entendido que la carta más cara es una de Cinderace, que creo, no sé si es fantasma, no sé si era Full Art fantasma, no lo sé, pero costaba unos 15.000 euros, ¿vale? Le he visto a Rubius que le ha tocado un Charizard super evolucionado. Que ahora abriremos de esas cartas también, las de tercera evolución. Porque esas salen cosas, bro, y las cartas están súper guapas. Porque son todo el rato legendarios y terceras evoluciones más Dynamax, más versiones máximas de estas. O sea, un puto porro de loco. Vale, estas son estas son las que yo os digo, ¿vale? Que son las de las legendarias, por así decirlo, ¿vale? Donde aquí aparecen legendarios y terceras evoluciones. Mira, Arceus, bro, las cartas están guapísimas, ¿vale? Y los artes son increíbles. Las cartas son una puta barbaridad. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! La evolución de Rillaboom, tú. Full art, ¿eh? Aquí también la probabilidad de que te traiga una carta mejor es muy alta, ¿eh? O sea, si habéis visto ya en una caja, mira todo lo que me ha salido. Vale, Paumos, Magnezón, ¿sabes? O sea, es que el beneficio es brutal. 15 euros. Qué guapo el Kyogre. El Greninja también estaba chetado. Una barbaridad, Greninja estaba loco. O sea, sí que es verdad que me mola. Qué guapo esto, Lirai. Me mola mucho hacerlo con Pokémon. Más que nada porque entiendo de lo que estoy hablando. Y también, pues bueno, me sirve un poco como iniciación. El otro día me compré una caja de estas. ¿Cuál me compré? Me compré la última, ¿sabes? Que es así como moradita, no sé. Está potente, la verdad, está potente. Una vez que compre todo esto, lo que voy a hacer es expandir un poco más la tienda para tener más espacio. Yo creo que expandiré la parte de atrás, no sé, ¿eh? Porque meter más mesas sería un éxito total. Yo creo que una pequeña expansión de tienda vendría bien. Tanto de este lado como del otro. ¿Sabes qué te quiero decir? Vendría bastante bien otra mesita. Y aguantar hasta el nivel 30 para poder comprar la licencia. Va a ser un capítulo larguete, ¿vale? Vale, visita de 80 personas. 13 clientes insatisfechos que me pueden chupar la polla, ¿vale? Vale, la gente se pone a jugar. ¿Hay algún torneo hoy? No lo sé. También os digo que a día de hoy tampoco soy muy consciente de cómo funciona el tema de los torneos, ¿vale? Vamos a abrir una cajita, mientras tanto, mientras que la gente se pone en poca idea. ¿A qué estás? Vas a comprar dos mierdas, ¿sabes? O sea, tú puedes esperar. Vas a poner un poco la tienda así. Mira, hijo puta, este que huele a mierda, tío. Se me ha colado. ¿Por qué? Porque la parte de atrás no tengo ambientador. Arceus. Buah, esa se usa la potencial historia, ¿eh? Y yo creo. Y también te digo una cosa, hay muchos que tengo repetidos ya, seguro. ¿Va a entrar este pavo a las 9? ¿Va a ser tan mierda? Nunca mejor dicho, que huele a mofeta. 135 de loco. Se pira. Buen culo, ¿eh? Vale, no quedaría más que abrirnos sobres. Dejar la tienda preparada para el próximo día. Simplemente comprar sobres y abrir. Ver si podemos hacer una extensión de tienda. A ver, esto es así. Tienes dinero, invierte. Tienes dinero, invierte. Tienes dinero, invierte. Invierte, invierte, invierte. O sea, a las malas te va a salir una buena carta seguro. A ver, yo tengo 20.000 euros de valor de cartas.
Entonces, si me pongo ahí a vender todas, a ver, tengo que expandir un poco más la tienda para eso, vaya. Vale, a ver, si nos metemos en Reno Grande, la siguiente expansión son 2.300 euros de la tienda, vale. Y de la tienda B, la siguiente expansión son 500, pero necesitamos el nivel de tienda 30, vale. Entonces, con esto, lo que voy a hacer es comprar esto. Añadimos a la cesta. Dentro de nada, aumentamos esto. Y me voy a comprar esto. Pero para metérmelo yo por el ano, ¿vale? Ah, son destinos. Me cago en la puta, la he liado. Bueno, da igual. Vale, ahí tenemos 8. Vale, entonces, ¿esto cuánto vale? 122 precio de mercado. Dios. 130. Bro, 130 las cajas, ¿vale? Qué puta, que es que no se pueda combinar. Es que es una puta mierda, tío. Porque me rompe todos los putos esquemas, chaval. Vale, ¿qué podemos meter por aquí? Hay Pikachu. ¿Vale? Y por aquí detrás tenemos las rojas estas. Las amarillas estas. Y bueno, más o menos he podido organizar un poco esto, pero me sigue rayando, la verdad. Vale, venga, hagamos ella. Vale, insatisfechos 21. Pues me podéis poder comer toda la polla. O sea, porque la tienda está perfecta. Vale, aquí hay que poner dinero. Este Charizard a 45. La verdad que es bastante bonito. Este Groudon a 40. Este... Venga, lo voy a dejar a 30, precio amigo. Buah, este Squirtle me lo voy a llevar yo, Muy bien, pues ya con esto apretado, vamos a hacer dinero para cuando lleguemos al nivel 30, poder, a ver, yo compraría la licencia del siguiente pack de cartas. Pero fíjate, para llegar al nivel 30 tengo que estar 2 horas. Vale, Serperior muy guapo. O sea, esto es, conforme vea un hueco, meter la máscara. Conforme vea un hueco, la máscara. Ya, qué buenos sobres, Estos están bendecidos, Vale. Necesito Eevee Plusy. ¿Qué quieres? ¿Te lo pinto o qué? Copa de fuego. Voy a poner a 8 euros la hora. Y que la gente esté contenta, va. Venga, va, no meto. Oh my god. Ya decir, si no me está tocando nada. A ver, un Jirachi 277. Oye, que sí, que está bien. Hoy sí que es verdad que no hemos hecho tantas ventas. Tampoco es que tuviéramos una carta muy tocha para vender, ¿sabes? Que eso queráis que no siempre ayuda. Tener una cartita por ahí que te venda, que te haga fuerte. 1,60 vale el Charizard en primera edición. Los primera edición se suelen poner más caretes. ¡Oh, qué bonita! ¡Hola, hola! Esta es preciosa, Esta no sé si venderla, Este Greninja es precioso, bro. Y Greninja dorado, No sé si venderla, Galarian Chapdos. Que con que venda esos Chapdos y tal, yo creo que voy bien. Mira, chavales. Me he cagado, ¿vale? Me he cagado. Esta es... Esta es la que si te toca bien, 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 5.000 dólares fácil. Estamos a mí de experiencia de llegar a I30, ¿vale? No sé si vender a Greninja, es que me viene bien la pasta, tío. Es que Greninja me parece muy bonito. No, este son 250, ¿vale? Este son 300. Bueno, ahí tienes pasta, Ahí tienes panojas. Me hace gracia porque esas cartas las estoy cuidando como si fueran mías, ¿sabes? Vale, hoy 6 clientes insatisfechos. O sea, el ritmo ha sido bastante bueno, día bastante positivo, Vamos a llegar en nada el día 60. Vale, aquí tenemos todas las cosas que tenemos que colocar. Como por ejemplo, las cajas estas que es que realmente vuelan. A ver, que vayan entrando.
Vamos a poner 1, 2, 1, 2 y 2. Vale. Estas yo las he visto muchas veces en los games, ¿eh? Estas cajas, las de Paidea de Boybet. Estas yo las he visto en los games, en los juguetos. La verdad que yo no sé cuáles son las mejores para comprar, para hacer un pack opening y tal. Si yo que sé, un día me gasto 300 euros, no sé si rentaría que hiciera un pack opening. Lo que pasa es que no sé cómo enfocarlo. La gente me ha dicho, no hagas el típico vídeo aburrido. Digo, a ver, yo es que tampoco sé lo que es hacer algo aburrido, chaval. Es que yo estoy a otro nivel musical y príncipe. Vamos a abrirnos este Obsidian Flame. La verdad que esta caja es bellaca. A ver, lo bueno es que viendo estas cajas ya sé cuáles son las que quiero. Las que aquí estáis Charizard normal, ¿vale? Lo que pasa es que me está decepcionando que no esté Tile Option. El chicorita este está bellaco. Lo voy a poner a 40. Así moradito. Lo voy a poner a 30. Y ya estaría. Hala. Aquí vamos a meter Squirtle. Y aquí voy a meter a Greninja, bro. Son preciosos, ¿vale? O sea, cuando tenga mi estantería, wow, eso sí que va a ser un chime. Uf, se han vendido todas las de 130, ¿eh? Vale, estamos en nivel 30. Hemos llegado al nivel 30. Por lo tanto, la siguiente caja podemos comprarla. Son 4.500 euros. ¿Vale? El Twilight Masquerade. Y luego está el nivel 40, que hasta que llegue flipa. Vale, pues 4.500 la caja. Tenemos las destinos raras. Vale, el siguiente paso es expandir la parte de atrás de la tienda. Y luego ya sería pagar el alquiler, que no estaría... Madre, espérate. ¡Qué sablada! ¡Qué sablada! No sé cuántas habrá aquí para abrir. Bueno, hay unas cuantas. Vale, pues abrimos. ¡Ah! ¡Cómo que gusta sea este puto juego, eh! De verdad, me molaría entender cómo funcionan las trading card games a nivel de juego. Porque me quiero enterar, os lo prometo, Me llama mucho la atención. Vamos a ver si recuperamos y nos metemos en 1000 euros. Y ya para el día siguiente lo que haremos es meternos, estrenar el día con nueva estantería, ¿vale? Que llegaría hasta aquí. Nueva estantería y nueva colección. Vale, esto es Salaman, ¿no? Es Mega Salaman. Vale, estas son las tochas, ¿ok? Estas son las tochas en las que pueden tocar bellaqueras. Que por cierto, se me olvida siempre, porque como me pongo a hacer cosas este rato, se me ha olvidado de cuáles son las cartas más tochas. Vale, ya está, se juegan las partidas. Lo bueno que al haber no gastado tanta pasta, pues bueno, al día siguiente ya estamos curados de espanto. Mira, me tengo que abrir una caja de destino, porque siempre funcionan bastante bien las ventas de esas. Aparte que son como exclusivas y todavía no está la gente jugando con ellas. 53. Ese Magna son bien bellacos, ¿eh? Estas son las de Suicune, que son... Estas de aquí, las destino, ¿vale? Estas son las destino. Perfecto. Las de Salaman son como las legendarias, ¿vale? Shikun aquí. Y hay que pillar de las verdes. Estas son las nuevas, ¿vale? Entonces, al ser las nuevas, las voy a poner aquí. Ahí está. Las voy a dejar ahí abajo como la novedad. Aunque las debería haber metido en el medio realmente, pero bueno. ¿Vale? Nivel 30, tienda organizada, 17 clientes rayados. Chúpame los huevos. Vale. Vamos a abrir ya. Menos 20 de dinero, me suda los cojones. A vender, a vender, a vender. Voy a intentar fumarme, a ver. Reno grande. La expansión 3 son 500. No, esta es la tienda. 2500 la expansión 12. Voy a hacer la expansión 12, creo yo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Tiene algo? Sí, pues abrir. Venga, vamos a abrir, tenemos que sacar cartas. Hay que sacar cartas. Seguramente haga este día y como mucho uno más, dependiendo. Si me sale algo bueno, a lo mejor aguanto un poco más. Y si no, pues nada.
Pero bueno, tenemos que comprobar ahora que estamos. Bueno, el nivel 30, casi la mitad, ¿eh? Vale. Tenemos que intentar hacer la expansión hoy. Bueno, yo creo que primero vamos a tener que pagar el alquiler, ¿eh? Que yo creo que el alquiler tiene que estar ya rayado. Vale, Cinderace. ¡Ah, qué lástima! Porque Cinderace es bueno. Siempre suele estar carete. Nos vamos a abrir 74 de paquete de destino épica. Qué bonito ese Galarian, ¿no? Ese Zapdos. El Umpalumpa ese. 172 euros. La voy a poner a 200, ¿vale? Me hace mucha gracia cuando me ponéis en comentarios que os podríais tirar horas viendo los vídeos estos, ¿sabes? O sea, me hace ilusión realmente. Eso quiere decir, pues que bueno, que lo hacemos bien, pero. Vale, 200. Fácil, fácil, fácil. Y los pósters. Pues mira, los voy a poner aquí. ¿Sabes? Así me los quito encima también, que me los quiero quitar de encima. Vale. A ver, precio TCG. Vamos a tarjetas. Hoy las de Charmander están pegadas como el Super Glue, ¿ok? Las de Charmander están bastante pegadas, ¿eh? Full arte completo. Hoy las. Bueno, las de fuego. Hay ser. Madre mía, el Charizard ese. Mira, el Charizard este, ¿vale? Vale, ¿abrimos las nuevas o qué? Vamos a abrir las nuevecitas. Nos vamos a abrir 64 de estas. Hola, tú, Celebi. Reboot. Floragato. Hola, 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 hola. Bola, pero que está Paikia, ¿vale? Bueno, ya no se están saliendo cositas, ¿eh? Pero que está el puto Paikia, tú. Galarian Articuno, qué cosa más fea. Está Suicune también. O sea, que está la generación de Johto también bien metida, ¿eh? Vale, pero ¿y Tailoption dónde está? El Frogadier, tú. Hostia, Eternatus. Hostia, el Eternatus, tú. Tan guapo. Muy bonitas, ¿eh? No sé si cambia algo, a lo mejor en el estadio, Laura. Wartortle. No sé si cambia algo, realmente de la carta. Yo creo que son los Pokémon, que son evoluciones o algunos legendarios que hay por ahí metidos. Día 60, ¿eh? ¿A cuáles? ¿Por qué no se venden estos? ¿Por qué no se vende este Frogadier? 65. Porque están, vale, porque están poco pegados. Es que ahora mismo los que están pegados son los de fuego. Pero bueno, princesa. ¡Hola! 103 eurazos, ¿eh? Vale, vamos a abrirnos todas estas que tenemos y vamos a ver si tenemos que pagar alquiler o nos da un poco de margen para. Bueno, están guapas, ¿eh? Las evoluciones, los bichitos que te salen, está bastante guay. Sea, yo creo que si metemos la. Qué bonito este Articuno. Si metemos la copa esa de agua. El Shuku ese de fondo la bonito. 80. Hombre, no, ¿sabes? O sea. Si lo queréis más barato, a ver lo que os hubiera tocado a vosotros, no te jodes. Vale, tenemos una visita de 80. Pasamos al día. Bueno, vamos a pasar al día 62 directamente. Yo creo que se ha confundido sin querer. Se ha quedado ahí como medio bugueado. Vale, facturas. 4.260. Madre mía, 4.260 de alquiler, ¿eh? Menuda puta ruina, chaval. Bro, vaya puta ruina, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer es comprar otra puta mesa de juego para sacar más pasta aún. Joder, el puta alquiler es un contratiempo fuerte, ¿eh?
Porque ya al mes me sale, bueno, al mes no, a la semana, ¿sabes? O sea, es que no llego ni al mes. Vale, vas a pagar las facturas. 4.200, madre mía. Qué ruina, ¿eh? Mira, esta es la que me compré yo, la Show de Fabre Boss, esta. Esta me la compré yo, tío. Destiny Buy Box, caja Granate, 317. Esta es la que me compré yo. Y Stellar Crown Bot. ¿Ves? Por ejemplo, las de agua están pegadas ahora. A ver si hay suerte y tengo alguna caja por aquí que se pueda utilizar. A ver, esta sí. Hay que vender y recuperarse cuanto antes. Buena carta, has comprado. Este sí que se va a gastar dinero, ¿eh? Mínimo 400. Pues casi. Vas a hacer la última apertura, ¿vale? Para acabar el día. Vas a hacer esta última apertura. Y acabamos el día ya reponiendo todo lo que sea. Pero nos vamos a fumar esta. No, no quería comprarme estas. No quería comprarme estas. Joder, ¿cuántas abro? Cine. Orden. Las de Salamana hay que pillar. 64. 337 y paquete, ¿vale? Uf, vale. Dos últimos pack opening. No puedo parar, la verdad. 2 horas de bruto, ¿eh? Pero bien, mira. ¿Cómo me lo compensa el juego? Cuando tenga la habitación nueva, porque la voy a reformar dentro de poco, que voy a jugar este juego desde cero. No está escrito, ¿eh? O sea, flipas. Bueno, o si estamos muy avanzados, yo qué sé. Pero que voy a volver a los directos con la habitación nueva, con más calma, ¿sabes? Solo los días que no tenga que hacer nada. Uy, qué bonito este Groudon. 200 euros, ¿eh? Los ponemos a la venta porque se están agotando las cartas. Dos. Ah, vale, pensé que me habían tocado Charizard seguido. Lo bueno es que no se repiten el mismo Pokémon en el sobre. Si os dais cuenta, eso es top. Con todo lo que tenemos que abrir, más todo lo que se tiene que vender, tenemos 4 horitas que pueden pasar cosas. Esto es, te toca lo pones, te toca lo pones, te toca lo pones, te toca lo pones. Ya tengo que así vas a un nivel de rapidez, ganas tiempo y ganas dinero rápido. Y sobre todo, mira la experiencia. Estaba a nivel 30 hace nada, pero de que me salgan cartas a ponerlas, pim pam, pim pam, pim pam. Y sobre todo, dosificar muy bien el dinero que inviertes y cómo lo inviertes. Dices, vale, mira, me ha tocado primero pago alquiler, ahora pago esto, ahora pues guardo este dinero o ahorro para pagar la licencia de esto y así. Pero tenemos un fular muy bonito, ¿eh? Oh, Kyogre, qué bonito. Este Kyogre es precioso el X, ¿eh? Vale, Galarian Sceptor. Aquí tiene pinta que pasan cosas, ¿eh? El Zamazante este. Rimasos, peña, ¿eh? Esta tirada está siendo buenísima. Ese Blastoise ya es épico. Encima el día del agua. Lo puedo poner a 2000, ¿eh? Lo puedo poner a 2000. Espérate que lo venda a 2000 y tú. Pues ya ves tú. ¿Se ha llevado algo aquí? No, no. Vale, vamos a acabarnos estos sobres más los que nos quedan y finiquitamos, ¿vale? Yo creo que va a ser un episodio súper largo. David se estará viendo el bruto y estará diciendo, pero este tío, ¿qué ha hecho?
O sea, este tío no iba a dejar la serie. O sea, ¿qué coño hace? Hombre, la verdad que nos han tocado un fular. O sea, para acabar ha sido épico. De hecho, lo que voy a hacer, poder hacer con esto es poner las cartas de fuego en un lado. Las cartas de... ¿Sabes? Mi idea es hacer eso. Poner las de destino en un lado, las fuego en otra, las de tipo eléctrico en otras y así sucesivamente. Y alguna pared que en el futuro decorarla, pues eso. Uf, qué bonitas eran estas, ¿eh? Todas las que salían. Oye, Blaster me va a pagar el alquiler, ¿eh? Una de todas estas se ha vendido, ¿eh? Buenas cartas, la verdad. O sea, si vas a este ritmo te van a salir cartas bonitas, eso sí. Si es que es lo que os digo, que esta caja de aquí es súper tocha, tío. Es súper tocha, bro. ¿Cuáles se han vendido? Más Blaster todavía no se ha vendido. Ahí lo podemos ver. Oh. X legendario de destello. Qué bonita, ¿eh? La voy a poner a 2000, ¿vale? O sea, me suda la polla. Voy a poner el otro Blastoise aquí, que son... Esta sí que la voy a poner. 215. Vale, a ver. Of them... Son estas, ¿no? Vale, perfecto. Nos fumamos la última cajita y con esto despedimos el vídeo. Me la voy a hacer en el almacén. Bueno, aquí está JPLI rojo. Aquí, en la mesa de abrir. Ahí que nos puede salir. Hostia, Raikou, por ahí. Por aquí también estaba Entei, Paikia, ya lo estáis viendo. Hay Pokémon que son como únicos, entonces ahí aprovechan a meter legendarios, ¿sabes? Eso está bien, en verdad. Y yo creo que estudiarán la rareza con la que tiene el Pokémon y dirán, vale, pues esto equivale a un Paikia. Digo yo, vaya. Uf, bonito Raichu. 25 euros. No nos ha salido ninguna fantasma en este capítulo, ¿eh? Ninguna fantasma, ¿eh? Cosa rara. Y se acabó. Última tanda, familia. Lucio. A ver si nos podemos despedir con el nivel 31 y con una buena carta. No tiene pinta, ¿eh? Yo creo que es la última. Esta sí que es la última. Pues nada. A ver. Bastante, ¿eh? Damos el closet y con esto... Buah, fíjate, hay que hacer una reposición gorda, ¿eh? Joder, chaval, ya ves tú. Pues acabo de ir ya, ¿eh? Muchísimas gracias. 90, ¿eh? O sea, 90, 50 ventas, 53 ventas. Guau, 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 locura, ¿eh? Voy a guardar aquí. Y bueno, pues eso, hasta aquí este capítulo. La verdad que me apetecía jugar bastante. O sea, el vicio es real. El juego es bastante bueno. Y sí que es verdad que no subiremos asiduamente como hemos hecho a lo mejor dos vídeos a la semana. A lo mejor tenéis uno. Pero bueno, estarán ahí, ¿vale? De todos modos. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo capítulo. Deja tu like y déjame tus consejos. Hasta la próxima. Chao, chao.